Remedios caseros, automedicarse y hasta aplicarse líquidos no tan comunes son algunas de las opciones que se pueden encontrar en internet para prevenir o combatir el COVID-19. Pero ¿cuáles de estas son mito o verdad? ¿Tomando vitamina C o haciendo gárgaras de sal puedo evitar el contagio? No hay evidencia que respalde que en el caso de la vitamina C vaya a prevenir o vaya a disminuir el riesgo de infecciones respiratorias. Con el tema de las gárgaras, eso ahí lo que podemos tener es más bien una sensación de alivio. ¿Debo encerrarme en mi casa para evitar el contagio? En realidad lo que deberíamos tratar es que más bien sea el enfermo el que trate de mantenerse en la casa, pero tampoco encerrarse en un cuarto. O sea, la idea es que esté en un lugar bien ventilado. La picadura del mosquito la transmite. Ahorita no se ha logrado demostrar que la transmisión se pueda dar de esa forma. ¿La orina infantil puede ser terapéutica? No, eso más bien es contraproducente y eso es una cosa que puede ser muy riesgosa para la salud de la persona. Bañarse con agua fría en una tina con hielo puede eliminar el virus. Los cambios bruscos de temperatura más bien pueden complicar los cuadros respiratorios. ¿Se transmite por medio de objetos? Sí, eso es una de las vías que se ha visto que es muy importante en la transmisión y por eso es que se ha recomendado tanto el lavado de manos. ¿El uso de mascarilla es suficiente? No necesariamente. Inclusive se ha visto, y esa es la recomendación que se ha dado, de que las personas no usen mascarillas si no están sintomáticas. ¿Puedo morir si me contagio? Va a depender mucho, no tanto de la edad, sino mucho también de las comorbilidades. Si eso es una persona diabética, hipertensa o que padece alguna otra enfermedad y que no llevas un buen control, pues obviamente tenés más riesgo. Una buena higiene evita que me contagie. Que la higiene y la limpieza es la mejor forma de poder prevenir el contagio de esta enfermedad. ¿Los antibióticos son eficaces para prevenir el contagio? No. En esto hay que acordarse que es una enfermedad viral y que los antibióticos están dirigidos principalmente a lo que son bacterias y hongos. ¿Las vacunas contra la neumonía protege contra el COVID-19? En realidad, ahorita las vacunas con que tenemos no protegen contra el coronavirus porque son específicas para otros gérmenes. ¿El virus se puede matar rociando el cuerpo con alcohol o cloro? Cloro, pues no, porque generalmente no es adecuado para la limpieza como un antiséptico. El alcohol sí es una buena opción, pero hay que acordarse que el virus va a estar en vía respiratoria y es como a la hora de toser y hablar y tocarse la cara, es que se contagia.